Dímelo, chulo, ¿cómo tú estás, papi? Todo bien, todo bien. Mi amor, para decirte que ¿hasta qué hora tú vas a estar despierto por ahí? Así está para acostarme. Si quieres, dejamos eso para mañana, que estoy fregando Porque el día. hay cosas que hacerte, papi. Te voy a regalar 200 peines, oíste, papi, por la espera y la demora. ¿Oíste? No te preocupes, no te preocupes. Tranquilo, escúchame, pero no te llamo para eso, papi. ¿Tú sabes barriadas morales? Sí. Tienes que tener cuatro ojos con ellos, papi. Cooperan con la policía, están choteando a todos los caseríos. Okay, ¿Oíste? okay, okay. Ellos están cooperando con la policía, están choteando a todos los caseríos. Ya chotearon a OVZ, chotearon a Playita y nos están choteando a nosotros. Si quieres, a Virgilio, papi, también le tiraron un trambo bien feo contra la poli. Si quieres, llama para Virgilio y corrobóralo. Si no me crees a mí, eso es para dejarte advertido, ¿me entiendes? Tú Dale, sabes que eso es bueno, nosotros eso es bueno. bregamos, tú sabes que nosotros bregamos fino y en la calle con los policías no se trabaja. Mujeres y niños tampoco. Son los códigos, ellos los quieren romper, pues en la calle entera se va a enterar. Y para que sepas que 200 peines van por la casa, yo te los doy. Estamos. Te preocupes, te bregamos eso mañana, los peines, y yo te los compro como quiera, pero Tranquilo, papi, tranquilo que eso va mañana. Nos vemos. dale. Me llamó el de los rifles ahora, Alan Rose, que este hombre me dijo que llamara, ¿verdad? Me dijo, mira, ten cuidado con los de Variado Morales que están choteando a todos los caseríos. ¿Qué están? Hablando del socio mío, ¿me entiendes? Yo tenía ganas de decirle, boludo, de ese. O sea, el socio mío, pero ahorita no. Me quedé callado lo que le dije, ah, esa es buena, esa es buena. Gracias, 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 tío. ¿Pero qué están haciendo? Choteando, dice. Tiene que choteó a Barrio Venezuela, que sí. Está choteando a ellos y que algo con Virgilio también, que si quiere le pregunta a los de Virgilio. Y que me va a llegar el 200 peines. Bueno. Y yo, no, no, yo te compro los 200 peines, pero ahora no, mañana. Hubiéramos ido, o ellos venían aquí, ¿no? No, yo no me voy a traer para la casa, chacho. Ay, llamaste a... No, yo no quiero llamar a nadie hoy, por lo menos hoy. Esto está caliente. No, no, pero para decírselo a tu amigo. Persona le comento eso. Escucharlo. Apaga las luces. Mírala.
estamos parados ahí mismo. ¿Y se escucha algo? ¿Qué, qué? Tendrá que ser pendiente ahí. Por ahí. Diga, gente, ¿me escuchan? ¿Qué está pasando? ¿Está bien? ¿Dónde ustedes son? ¿Me escucha, papi? ¿Tú me escuchas? ¿Que de dónde son? Ah, no somos de ningún lado específico, papi. Vamos por ahí buscando trabajito y eso. Tranquilo, ¿verdad? ¿Y papi? Sí. Vale, papi, sale por ahí. Dale. Vale. Oye, ¿me oyen? Sí. Estamos aquí en la calle, ya estamos parando dale, dale. La motora. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Bien, chile, yo tengo chile. Que contarle algo. Cuenta. Yo fui a... Miguel, Miguel. Dame un minuto. Miguel ya lo sabe, ya se lo conté. Mira, yo me fui, ya venía para acá. Me fui por la zona rica. Más arribita fui subiendo. Después que iba subiendo, vi un caserío ahí. Yo creo que lo está poniendo. Como, no sé, como un pueblo, como un caserío, ¿no? No sé muy bien. Te escuchas bien, viejito, te escuchas bien bajito. ¿Bien bajito me escucho? No, tú bien, pero al viejo que no se escucha, que te está diciendo que sí, okay. Que como es el sitio, como un barrio, un caserío. Como un barrio, como un barrio. En la montaña, ok. Ajá. En la montaña. ¿Te paras? Y de no, no, yo subía para allá arriba a revisar cómo se llamaba el caserío, a ver, después de eso, ¿qué pasó? Un muchacho atrás mío me aparece. Estaba por ahí en ese caserío y había música y todo. Yo subí más arribita y me puse por una virada y él vino atrás mío. Frenó de un solo y viró para atrás. Después de eso, yo seguí para adelante y yo lo vi en la otra esquina de la montaña. Lo vi que venía para acá donde yo estaba. Pero andaba con una motora también. Yo también andaba con una motora. No, vestido de negro. Lo único que no me cuadra es que allí no hay ningún caserío. Y te estoy diciendo... Porque la, o sea, que él te siguió en otras palabras. Sí, me siguió. Por lo de la... Pero, ¿qué parte es esa tú dices? Que tú te metiste. Más arriba de la zona rica. Por eso se lo estoy diciendo. Que venía por viendo las casas ricas y te metí por esa o pasando y para arriba. O por la montaña. Cortando camino para venir para acá y ahí fue que vio el canto de ese. Yo nunca he visto un canto por ahí, pero. Pero hay un canto ahí.
No sé si que sea canto, o sea Que tiene grande, pueblo, no sé. parece un pueblo de grande. Sí, bien grande. ¿Qué número? No Como sé, para porque yo 50, como me... para 50 para allá. Puedo mi teléfono ahí para ver a dónde era. A un minuto. Ponte el GPS ahí, piensa en la Sí. meta. Y 57, no, no, 50, 50-09, 50-08 para allá. sí, por ahí, por ahí. ¿Tú has ido por ahí? Sí, yo fui con Quique. Ahí hay un Lo que caserío. tú haces metiéndote por un sitio que no sabes, brother, solo. Ah, esa Ah, es la mira, barriada, barriada Morales, barriada Morales. tú estás diciendo, brother, hagan lo que quieran No, conmigo, no, es lo brother. que venía, es lo que dice que él venía de la ciudad, del Ah, garaje, y de un pasaste por carro, ahí, ok, y sí, porque. subió por esa ruta para no coger la autopista y Subí por ahí porque pasó por ahí. subí por ahí, una de las opiniones que subí por ahí, para no coger mucho tráfico, no coger mucha parada y más de eso, los policías andaban por la plaza, por el centro. Ya sabes, por ahí no hay tráfico y más de eso, no hay semáforo. Cuando la persona venía detrás de ti, tú paraste Sí, yo paré. y freno y viró. Frenó y viró completamente. Eso fue que se cagó, a lo mejor pensó que le ibas a zumbar. No, yo no iba a zumbar, yo nomás estaba mirando. No, pero digo yo que a lo mejor se cagó cuando frenaste. Pero se lo digo. Una de las cosas, no estoy disparando a nadie, a lo loco, por ahí. Yo fui a mirar nada más. Sí, pero ellos no lo van a mirar así. Sí, pero yo andaba con máscara, con todo. ¿Cómo vas a ver que yo fui? No van a saber de dónde Ahí es. más nebuloso que anda con máscara. Pero no tengas miedo. Me No, está no. diciendo que tú tienes miedo, la verdad. Con pocas palabras, Sí, nomás te lo estoy diciendo, miedo, para que precaución. sepas. Precaución, ¿viste? Pero nada, mi gente, pues. Allí están. ¡Aprende, chico, a Cabrón, bregar! cabrón, ¿para qué me En los pega? sitios, Te he chico, tú dicho. tienes que aprender a bregar, mi hermano. Brega No te vas tú, a meter por cabrón. ahí, puñeta, chico, Te mano. dije que me vayas a ver allá abajo y no me hiciste caso, cabrón, huele bicho. Mira, pues metiéndote para allá. ¿Cómo te vas a meter a alguien más para allá, chico? Estate tranquilo, ¿verdad? Yo andaba tranquilo, no se lo estoy diciendo. Mira, pues ahí estábamos, Quiquecillo y yo, y el bo de allí, pues, me está dando la misma proposición que yo les dije la otra vez, ¿verdad? Que yo les hablé de hacer Digo, él como, dame la otra esa. sí, la masa blanca esa. Y moverla a nosotros, pero él quiere mitad y mitad, y yo con esos negocios mitad y mitad no voy, ¿me entiendes? Pero la jodienda es que estamos pillados porque ahora mismo nosotros tenemos que suplir de lo de nosotros y no podemos ni cocinar porque nos están velando el laboratorio. Desde antes que lo del Domi. El Domi disparó ahí, pero yo creo que eso estaba desde antes. No sé ni cómo, ¿me entiendes, mi gente? Entonces, ayer lo antiel era que estábamos ahí, ¿verdad? Y que siguió allá. Entonces, ayer fue que me llamaron un canto, esto que no salga de aquí. Porque bueno, siempre dicen, este chota, este chota, siempre un canto le va a tirar a otro. Pero bueno, me dijeron, pues, de unos que están choteando ahí. Y viste, yo lo conozco el que están diciendo eso y no sé, en verdad. Puede Pero que ser no que salieran sea, de aquí puede que porque te sea. dijo que no salieran de aquí porque que te dijo. No, no, él me dijo, mira, yo te debo unas balas de rifle, me dijo, yo te debo unas balas de rifle, pero yo te las voy a regalar.
Pero eso no viene al caso. Yo te quiero decir, me llamó para otra cosa. Me dijo, ¿tú conoces a tal lado? Y yo, sí. Pues eso están choteando, nos chotearon a nosotros, ni que a Barrio Venezuela y ni que a Virgilio, y que le preguntara a Virgilio. Y ya me llamaron, no lo cogió, llamé a FJ, no lo cogió. Llamé al pana mío porque quería verlo, ¿me entiendes? Y decirle en persona lo que me dijeron. Está cabrón. Sí, pero eso hay que cogerlo con pinza, decir que alguien está choteando. Si sí, no tiene que hablar con papel, ¿me entiendes? Con evidencia para decir eso, ¿me entiendes? Yo puedo sospechar de algo, pero no, si no tengo evidencia de que alguien está choteando, eso es algo serio. Tenemos que cuidarnos porque las cosas no están buenas. Pasamos un policía acotado y ahí nos quedamos. No tengo nada, mira, brother. Donde estoy por el cementerio y ya no saben que yo estoy. Están afuera. Dale, mándale. Y nada más llegado. ¿Dónde cogió Quique? Ahí estoy cerca del canto. ¿O te fuiste con Domi? Sí. Ok. ¿Pase? Estoy en el cementerio. ¿Dónde ellos están? No, se fueron. Se fueron por el área del cementerio.
Por lo menos de esta área se fueron. Ahí era que estaban parados. Uno subió como para las callecitas ahí de San Juan. Y el otro siguió como para lo de madera, para allá directo. La callecita esa que te lleva para. Esa por la cabañita esa chiquita. Lleguen aquí, lleguen aquí. Lleguen a la perla. Hay uno en la gasolinera. Y ahora son dos carros, síguelo para acá, síguelo para acá. Un Subaru negro, ¿verdad? Sí, uno. ¿A ustedes? Sí. Sí, nos están buscando. Ah, vale, que ya le equipa la perla. Me le quiere preguntar algo. Sí. No, no creo, son dos carros. Nos va a preguntar con tiro. Buscando. ¡Tren! Yo le zumbo rápido. ¿Dónde está bien? Sí, estoy dentro de la casa. Ah, bueno, yo bajé para la escalera. Me está tocando bocina. ¿Ustedes? No. Están aquí porque están por el cementerio, están por el cementerio. Buena, buena. ¿Todo bien? Está pasando, sí. ¿Quiénes son? ¿Va a salir? Dímelo, papi, nosotros somos de Venezuela, baby. Estamos buscando por ahí a ver qué es lo que ustedes tienen por ahí, baby. Macho, ahora mismo están velando mi laboratorio, los guardias me pusieron cámara ahí, no he podido cocinar, brother, pero lo mío son las pepitas. Las pepitas, ok. ¿Tú no tienes corta ni nada por ahí, ni palo ni nada? No. Está bien, las pepitas. Bueno, pues dame tu número, baby, para ver si cuando se quitan eso, porque yo necesito las pepitas, porque, papi, no tengo, tengo los nenes parados. Pero pepita, eso es. Te corta. Droga. Papi, pásame tu número si no te molesta. Yo tengo una derecha ya de Venezuela, baby. Yo entré los otros días y me cogí el número dile, de dile, grande. Dile lo que tú tienes, dile lo que tenemos allí. Sí, yo fui los otros días, me dijeron, me enseñaron mi parte de rifle, pero ustedes estaban muchachos, que volcado ahí, yo me fui rápido. Vamos a cagar en la perla. Ahora tenemos la SCAR, tenemos la M4, tenemos par de submachine gun, tenemos la .50 y la vintage ahí. ¿Están? Pero cuando pasen por ahí cualquier cosa me tiras y yo te... Por lo menos yo te doy ahí par de .50 para que te ponga el día mientras ahí y después de esto... Nada, pasa este número. Y después me tira cuando esté lo de la droga esa, baby, para estar de buena ahí, ¿me entiendes? Sí, loco, hecho, tú no sabes cómo me la baja. Ayer perdí cliente, hoy ayer perdí cliente también, hecho. ¿Dónde está Bate? Ahí está. Dale, papi, cualquier cosa en ahí, me tira cualquier cosa. Estamos ahí en Venezuela, hablando baby. Con Bate. Cuando digo, pasa por ahí y yo te doy par de puntos 50 ahí para los nenes tuyos. Yo te tiro cualquier cosa. Ahora mismo estamos bien, viste, estamos tranquilos. Si no, yo los llamo y le un par de SMG, es lo que necesito, pero por ahora no. Pero dale, Tato, entonces, dale, no hay problema, dale. Un par de besitos ahí. Tato, dale, cualquier cosa me tira, cualquier cosa, baby. Dale, boludo. Te hablan con otro cajo también, ¿verdad? Están con ustedes por ahí.
Bueno, Sí. el otro carro se fue, estábamos los dos por ahí, pero después vimos lo que ustedes pasaron en la huevo, yo ahí se fue, yo viré para atrás. Dale, papi. ¿Todo bien? Sí, estamos bien. Sí, todo bien. Ya para comprar. Bueno, basta, tienes que llamar allá. Llamé. O caerle. Llamé, porque estamos llamé. perdiendo a cliente. Mi cliente ahora de para las pepitas, para las pepitas. Mira, Hola, papi. buenas, saludos. Saludos, saludos. Me está pidiendo radiador. Mira ahí, radiador, lo que. Por Papi, mí, déjame pónselo todo chequearte. nuevo para que no tengan más problemas. ¿Qué te Dale, pongo, papi. papi? ¡Ey, marroncillo! Dímelo ¿Qué cantando te ahí. pongo? Cuidado Atrévete ahí, que que te lo mueva un ponga. poquito para atrás. Mucho cariño, hombre. ¿Qué? Queda ahí, papi. Mala mía, vida. ¿Qué inventa, chulo? Ajá, los muchachos estaban ahí en el cookie, dando un poquito de pastito y nada, pero me está pidiendo radiador el Mira, mi carro, lo amor, traje para acá. si ve a alguien vestido de azul y blanco y sabes quiénes son, me avisa. Está bien. ¿Por qué están jodiendo ustedes? ¿Qué? ¿Están jodiendo ustedes? Yo creo que son unos adivinos. Adivino. Sí, son adivinos de esos, de los adivinos de Creativo, por ahí. creativo, creativo, no, más Sí, de los creativo. creativos, eso. Que. Mira, ¿qué pasa a esto? ¿Le pasa a esto? ¡Uah! Entonces después se levantan así como yo, así se levantan ¿Se y acuerdan de dicen, mí? mira, este mismo fue. Sí. Entonces de la vuelta. Entonces se cae muchas veces le pasa eso en el piso. Y como quiera, dice, este fue. Espera un momento, voy a coger la llamada. Está bien, está bien. Está bien, me llamo. Sí, es creativo. Tiene una buena imaginación. Ah, chumapi, tienen una memoria más larga. Eterna. Ya tú sabes. Dímelo, mi rey, ¿cómo tú estás? Todo bien, todo bien. Papi, voy llegando a para allá para arriba, para la perla, con las 200 balas que te prometí ayer, ¿oíste? Yo estoy acá abajo, pero yo subo ahora. Oye. ¿Estás tú por Papi, aquí dame un abajo? requisito, lo que se enfríe me Ok, quedo ¿tú yo. sabes dónde queda JM? Sí. Llega la JM, te las entrego aquí mejor. Claro. Dale. ¿Quién te es más marico? Dime, mi amor. Oíste, papi, Dímelo, mala mía, que estaba dando el que me teléfono. dé un brequecito a lo que el carro se enfría un poco, para que entonces podamos darle el hallador, porque esa agua está caliente, caliente. Dale, dale, con calma. Dale, papi, vengo ahora. Mira, dime lo que hay, ¿todo bien? Todo bien, viejito. Tranquilito por aquí. Le va a cambiar el color Resolviendo del carro. algunos asuntos, pero ajá. Bien, viejito, está bien. Lo voy a llamar ahorita, pero no lo coge. El father. Sí. Lastimosamente ya no está con nosotros.
Sí, yo me levanté y estaba la noticia de que no estaba con nosotros ya. Sí, si ese tiene como de 99, ese tiene más vida que un gato. Pues sí, así me enteré yo, no sé, no estoy completamente enterado de todo. Tengo que llamar a Piña y a... Sí, llámate ahí a Efe a ver que te cuenta a ti, porque estoy enterado 100%. Sí, no. No, no, no. Dale. Sí. La perla. Ah, la perla, ¿verdad? Le pasen para allá. Para, genial, la perla está aquí. Aquí en el parking. Viene por ahí, pues. Buenas. Saludos, ¿cómo estás? Pasando mi rey, ¿todo bien? Todo bien. ¿Cómo te trata la vida? Mecaneando el carro, o sea que siempre están todos jodidos los carros, los saca de dar dos vueltas y ya. Joden. Qué bien, cabrón, déjame te busco las cosas. ¿A cuánto es? Ah, para ti, free, papi, acuérdate, yo te di el que damos en eso. Déjame parte algo. Como que free. No, papi, no, tranquilo. Quiero una jega del auto, ¿sabes cómo? Me gusta pagar por mis cositas. Pero eso por la casa, ¿me entiendes? Mira, aquí hay 100. ¿Quién se las pasa? En el baúl si quieres. O pásame a mí. Te la va a pasar a ti porque en el baúl no cabe. El 18. Voy para allá. ¿Y el pana tuyo cuál es? 6-3. Ya está. Cualquier cosa, pues. Lo que me había... No me pase el dinero de esa cuenta que está bloqueada, papi. Okay. La cuenta la tengo bloqueada. Okay. Me cerraron el cel, el PayPal, toda mierda. A ver, brother, tengo que dar en efectivo después. ¿Quiere que diga? No, mi rey, tranquilo. Usted va por parte de la casa, pues espera. Está pura. Te diera un par de pepitas de las que yo vendo, la Suxon. Pero, muchachos, me tienen verado la. Tranquilo. El laboratorio, los guardias, no podía ir a mi cocina, muchachos. Tranquilo, papi. A la próxima. Dale, un millón de gracias. Dale, activo. Dale. Como activo, sí. Gracias, mi gente. Calma. Thank you.
Your call has been forwarded. ¿Qué? ¿Lo estás cobrando? Your call has been forwarded to it. Dímelo, papi. Dímelo, viejito, que escuché algo ahí. Yo te encontré a Piquete ahí en el taller. Le pregunté por el viejito y me dijo algo que... Acho, no... papi, cabrón, ahora mismo estamos con las manos trancadas, cabrón. No sabemos dónde él está. Lo que sabemos, la poli lo tiene, maricón. Cabrón. Ahora, ¿en dónde, cabrón? Parece que los matan a esos cabrones, poli. Ya lo sabes, y ahorita me puse a cazar a la super, y ya tú sabes, por las noticias, no sé si lo viste. Sí, yo creo que no bueno, estamos pero cobrando. Si la policía se lo llevó, llama a un abogado y dile que llegue ahí a la comisaría y que empiece a pedir por él, o si no, se va a quedar con toda la comisaría. Voy a hacer eso, lo que pasa es que no tengo al abogado, ¿eh? ¿Tú tienes abogado? No. Hay que buscar un número de una licenciada, apúntalo ahí. Se llama la licenciada Montenegro. Licenciada Montenegro, dame un break, espérate. Dame decirle si aquí. Está despierta. Máscara, saca tu teléfono. Porque eso no se puede, porque si los guardias se lo llevaron y se desapareció, teléfono. ¿Me entiendes? ¿Cómo carajo? Sí. Si está supuesto estar en custodia. Así mismo, se perdió. Mira, alguien saque un teléfono, por favor, máscara. Te estoy diciendo hace rato, coño. Dime. No se oye. Dime, para apuntar. 520. 520, apunta este número, 520. 356. 356. 6881. 6881. Montenegro, licenciada Montenegro. Licenciada Montenegro. No. Ahora ya sí. Está apuntado. No. 520, no. Te repito, Bacteria, para que me corrija. 520. Ajá, 520, 356. 356. 6881. 6881. Estamos cobrando. Sí. Correcto. Ahí está. Tírale un texto. Yo te aviso. Ahora, brother, tú sabes que ha hecho. Estoy aquí. Sentido, todo, dale, papi. Me tira para lo que sea, brother. Si necesitas algo, me avisa para ver cómo te puedo resolver. Por ahora mismo, pues estoy trancado, ya tú sí, sabes. Sí, no, tranquilo. No, dale, papi. Dale. El flaco y me dice que los guardias se lo llevaron y no aparece. Y dije, pues llame a un abogado y dile que vaya para allí y que reclame por su cliente. Y si no aparece el cliente, que se va a quedar con comisaría completa la familia de él. Porque que eso es el tío que está en custodia. La policía, se lo te lleva a la policía, está supuesto que tú estés seguro. Seguro va a ir para la cárcel, ¿me entiendes? No que te vaya a desaparecer. Y le di el número ahí de una licenciada que tengo ahí. Nunca ella no, pero lo tengo ahí el número y se lo di. Y ya me puse en servicio. H, papi, ¿estás feo esto? Chico, mano.
Mano, se me dio todo. Yo estoy aquí pensativo desde que me dijeron eso en el taller. Yo te dejé ahí en el cookie, me fui para el taller, ahí me encontré a Piquete. Kike, tú sabes cuál es Piquete, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, sí. El muchacho. Me dijo, le pregunté, ¿verdad? ¿No? Y el viejito, ¿dónde está? Que lo estoy llamando. Y dice, me dijo esa noticia, me dice, no parece, que es estilo otro, yo no sé qué lo. Yo no sé si está con nosotros. Y ahí, como, déjate de chiste, yo tengo que llamar a Piña o al Flaco. Cogí y llama a Piña, entonces Piña no lo coge, llama al Flaco, lo cogió. Y me dijo eso, que los guardias se lo llevaron y que no aparece. Bueno, ya quedó con estos cabros, por eso es que los mandan a los guardias. Y así yo no voy a pensar, le voy a hacer un balato. Cabrones. ¿Qué era? Te digo, son corruptos, no te digo la corrupción, papi. Yo no, a mí no me duda. La corrupción está en todos lados, papi. Y que me venga un guardia a mí a decirme, a juzgarme como un criminal, papi, de hecho. Me va a cantar en la cara. ¿Cuál tú quieres, papi? Sí, pues eso no están en el pueblo, eso están en... Dito, Bacteria, estamos por aquí, papi, en la corrida. Yo no sé si te iba a tirarte. Ah, pues ya está. Ya estamos aquí metidos ya. Ya hay un par de gente por ahí. ¿En dónde? No. ¿También el ping? Sí, pero ¿en dónde? En Puerta Tierra. Yo creo que tú no eres Willy. Espérate, Barbosa. Ah, ok. Sí, sí. A ver, primero tú eres Willy. Sí, exactamente. ¿En el área? Sí. Okay. Sí, por ahí más o menos, por ahí. Andale. Ah, pues dale, papá. Buena. Dímelo, viejito, la que hay, mi gente. Sí, papi, ya tú sabes. ¿Cómo están, muñeco? Aquí ya tú sabes, con el trocito de los tacos vendiendo taquitos. Sí, duro. Por venir, de verdad, se lo agradezco. Cuidado por ahí con las motoras y eso. Vamos al hospital un momento. Quiera. Dale, gracias. Vamos al hospital un momento. Llévalo, espérate. Papi, yo creo que se fue que le dio el Tesla. Móntate.
Dale suave, papi, no te vayas a quedar por ahí jodido también. Nadie de camino va a poder secuestrarlo. Llevarlo un gerente. ¿Verdad? ¿Verdad? Al mismo guardia. Dale, ¿con qué va a romper aquí, papi? Te tengo la comida, traje la comida. Ah, duro, ah, pues está bien, dale, va para ahí. Ya el vino preparecho. Mételo para atrás, más para atrás. Ahí. Estos guardias son los que están moviéndose para allá. Prepárate que lo joda, porque si no nos va a joder este niño. Dale, vamos a darlo todo. Todavía no están toditos. Hay más que tres. Faltan dos. Que se tiren esos tres y no muere la jodienda de ellos. Me dicen, rompemos. No, pero están todos. Bueno, ellos dijeron que rompamos cuando queramos. ¿En serio? Hey, dale, dale. Me los tiro para allá. Carro, fuego, cogió. El carro. Mate, tú estás bien. Ok. Aguanta, 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 no dispare. ¿Estás bien? Poco herido. Sí. Herido tú.
Quédate en la esquina, quédate en la esquina tranquilo. Aguanta, aguanta. Escucha para allá. Tomo blanco para la izquierda, lo estoy velando, tranquilo. Se van a entrar, tú dices. ¿Ya llegaron? Sí, sí. Se cayó uno, se cayó uno. ¿Cómo carajo? Entramos, entra, entramos. Rápido, rápido. Muy fácil.